Yeah, we'll be making the charts. Going inside after dark. Life is so fun like a park. See me on hunt like a shark. Yeah, we compete and we winning. TV on quality distance. That doesn't matter, we ripping. Song after song, we so scary, we can't. I wanna take a bow, I don't wanna take a holiday. Know that they won't tell you, there's a lot of things that I would say. Woke up in the studio, I'm feeling kinda greedy. And I'm gonna make a million to make it look so easy. Never leaving the zone, thinking of taking the throne. Tell me to stop, I can't hear you, always be calling the phone. I'll be stacking all my money so high, I need a rubber band. Think she going home with you, I'm sorry, she got other plans. This shit is evil. It's how you get to fame. I got an ego, and I got you to blame. Faking nothing, you're looking all around. Give me something. Girl, I'm new to town. Muy buenas gente, bienvenidos a otro vídeo del canal de Campo a Través. Y hoy nos encontramos en zonas de páramo, en busca de la seta de cardo, Pleurotus eryngi. Y nada, estamos con un amiguete, Luisal. A ver si tenemos suerte y pillamos unas cuantas. Sí que es verdad que hemos venido una semanita más tarde de lo que ha sido la brotada buena. Pero bueno, con pillar unas poquitas y para probarlas, a mí me conformo. Y ya está, no tenemos mucho tiempo, vamos a estar una horita y media o así, porque tenemos que trabajar por la tarde y nada, aprovecharemos este ratillo para ver si encontramos alguna y con pie unas poquitas para probarlas nos vale. Así que nada, os voy contando y a ver qué tal se da. Pues parece que alguna va saliendo. Hemos venido un poco tarde de cuando se ha dado la brotada. Entonces vamos a ver si tenemos suerte y vamos encontrando, pero están súper sanas. La verdad que... qué buena pinta tienen. Y aquí tenemos otra. A ver esta, que está un poco más blandurria. Ah, pero está perfecta. Brutal. Tiene un buen tamaño. La verdad que pensaba yo que íbamos a encontrar las más pasadas, pero no. La verdad que van teniendo buena pinta. Vamos a ver si encontramos alguna más. Mira gente, según estamos recogiendo, me llamo Luisal y me ha dicho que había encontrado un champi. Y nada, aquí tenéis la típica bolita de nieve. Así que nada, otra que se viene con nosotros. Así que un excelente combustible y para la buchaca. Pues alguna más va saliendo. Vamos a aprovechar y quiero explicaros un poco las características principales de la seta de cardo. Es una seta que nace en la raíz del cardo. Como podéis observar, sus láminas son decurrentes, quiere decir que caen sobre el pie. El sombrero es de tonos parduzcos, marrones, pero dependiendo un poco de la incisión del sol, de las lluvias, pues pueden oscurecer más o aclararse un poco más. Entonces, el sombrero no siempre tiene la misma tonalidad, entonces no es una señal de fiabilidad. Pero sí, sobre todo, pues bueno, pues el olor, que tiene un olor muy, muy característico. Las láminas son recurrentes. Tiene otras pequeñas láminas que van desde el borde del sombrero hacia la mitad del himenio, y el pie, donde termina el pie, normalmente si sacas, veréis que hay restos del cardo, de la raíz del cardo, donde estaba. Entonces, bueno, yo creo que es una seta bastante fácil de distinguir, una buena seta con la que empezar a adentrarse en el mundo de la micología, y porque realmente tampoco tiene muchas otras setas con las que se puede compartir. Sí que es verdad que dicen que hay otra que dicen que se puede confundir, que es la Cintocibe blanca, pero yo particularmente no la veo mucho la confusión, no veo que se pueda confundir fácilmente, porque
sobre todo el pie, tenemos otra, el pie es más céntrico, es más finito y no considero que se pueda confundir fácilmente. Mi otra característica que se me había olvidado comentaros es que la seta de cardo tiene un pie excéntrico, es decir, que no parte del centro de la seta. Sí que es verdad que en ocasiones sí que podemos encontrar algún ejemplar que salga del centro de la seta, porque ha crecido paralelo a la raíz del cardo. Entonces, en esas circunstancias sí que podemos encontrar un pie céntrico, pero por lo general el pie es excéntrico y suele proliferar un pie a un lado de la seta. Y las características básicamente son las principales. Al final, bueno, yo no soy ningún experto, no soy micólogo, pero bueno, los años te vas informando, te vas adentrando un poquito más en la micología, vas extendiendo un poquito más los conocimientos y bueno, poco a poco pues vas aprendiendo especies. Yo siempre digo, si algo no se conoce o si algo no tiene dudas, es mejor no cogerlo y no arriesgarse porque no merece la pena. Pero sí que animo a salir, a identificar especies, si tienes a alguien cercano que entienda sobre ello, pues intentar un poco salir con él para ir aprendiendo, que te vaya enseñando y poco a poco ir cogiendo más altura y más conocimiento sobre este mundo, que la verdad que si te gusta es súper entretenido, súper divertido y al final es de lo que se trata. Sí que es verdad que yo ahora últimamente no puedo subir mucho vídeo porque con la niña y demás pues tampoco tengo muchísimo tiempo para salir, pero bueno, de vez en cuando vaya pudiendo, sigo subiendo vídeo y si os gusta, pues suscribiros, dejar un like, que a mí al final pues esto lo hago por diversión, lo hago por entretenimiento, no busco, mira, esto es lo que os comentaba del pie excéntrico, que no sale céntrico, pero hay algún ejemplar que puede salir céntrico, o sea, no es una característica para no confundirla, o sea, esta además es una seta de libro, con el pie excéntrico. Esta es la que suelen llamar lengua de gato, porque nace el pie aquí y el resto de la seta alrededor, esta es la que llaman lengua de gato. Y es lo que os comento, que al final esto lo hago por hobby, por diversión, me gusta salir al campo, grabar y compartir momentos con amigos y bueno, pues subirlo. Entonces para mí la única recompensa es cuando suscribís, le dais a like y veo que la gente se implica dejando comentarios y tal, pues oye, a mí es lo que más me motiva y lo que más me ayuda. Así que nada, vamos a ver si seguimos trabajando, esperando que no me haga la información. Y cualquier duda, ya sabéis, preguntadme en los comentarios. Que ahora al principio, bueno, pues es verdad que como es un canal pequeño, no suelo tener muchos, entonces les puedo contestar todos. Así que nada, os voy contando, chicos. Mirad, acabamos de encontrar un ejemplar. Uf, bien bonito. Mira qué tamaño tiene. A ver si puedo apartar un poco esto. Como pica. Mira. Tiene un tamaño, pero cojonudo, ¿eh? La verdad es que a ver si hay suerte y está sano, a ver. ¡Oh! ¡Buah! Brutal. Súper sano, súper fresco. Y uff, menudo tamaño. Cuando encuentres uno así, uff, se te ponen los pelos de punta. Qué colores más bonitos. Así que nada, a ver si tenemos suerte y encontramos algún ejemplar que es así. Qué chulada. Aquí tenemos a Luisa, que dice que no las ve. Y hay alguna que son como nuestra cabeza. Hay algún ejemplar súper chulo.
está ahí. Sí, señor. Tú sí que sabes. Buah, está súper buena, ¿sí? Sí. Madre mía. Bocado. Mira, aquí tenemos. Viene perfecto esto. Sí, puedo explicar dos ejemplares que hemos encontrado aquí. Bueno, pues este, como ya sabéis, es al final a lo que va dedicado el vídeo. La seta de cardo, Pleurotus eryngii. Y luego aquí al lado tenemos un champi. Llevamos encontrando un rato por las bolas de nieve. Entonces, si no me equivoco, es bola de nieve o puede ser también un agaricus normal. Entonces vamos a ver, mirad. Ya sabemos que es del género agaricus por el color de las láminas, el anillo y demás. Lo que no sabemos es la clase de agaricus que es. Entonces, por el olor, es champiñón normal, será un agaricus campestris o, bueno, pues alguna clase de agaricus. Características principales, principalmente los champiñones que no se deben coger porque son tóxicos y demás, como el Xanthodermus, pues amarillan muchísimo el corte y tienen sobre todo un olor muy fuerte como a fenol o amoníaco, así de ese estilo. Entonces son muy fáciles de diferenciar. Dentro de los agaricus, de los champiñones, es muy difícil conocer diferenciar las especies, pero bueno, la bola de nieve pues tiene un olor muy anisado y es fácil, más fácil de diferenciar. En este caso pues no sé, podremos tener un agaricus campestris o alguna clase de agaricus, pero vamos, de las comestibles. Tiene un olor muy bueno a champiñón. Y aquí adelante creo, si no me equivoco, que he visto otro. Mirad, aquí he visto otro y mira, según venía, acabo de encontrar unas cuantas setas de cardo. Ahora las cogemos. Aquí tenemos este, ahí adelante, hay más. Ah, pero mira, este ya lo vamos a dejar y vamos a tocarle porque por aquí se ve que está pasado. Vamos a coger estas setitas de cardo que tenemos aquí. A ver qué tal. Mira, estaban escondidas con tantas ramas. Esta vamos a dejarla, ya está pasada. Y así puedes seguir explorando. Otras por aquí, pero no las he perdido, no he puesto a, mira, las tenía aquí limpio. Pero estas, mira, son muy pequeñas, ni vamos a cogerlas, vamos a dejarlas ahí que sigan. Aquí tenemos otra, pues parece que hemos pillado una zona curiosa. Hay unas cuantas aquí, mira, han cortado. Así que parece ser, vamos a mirar bien, mira. Sí, hemos pillado una zona muy buena. Hemos pillado una zona donde hay cojo. Vamos a aprovecharla. Aquí tenemos otra. Así que hemos pillado, ¿eh? Bueno, pues alguna sí que va saliendo, ¿eh? Ejemplar bien chulo. Lo que estoy teniendo suerte es que no estamos encontrando mucho con coco y la verdad creo que nos está salvando. No tenemos mucho tiempo, la verdad que no vamos a estar, como os he comentado antes. Aquí tenemos, oh, mira, aquí hay un billete bien chulo. Mira qué gozada. Oh, vamos a intentar cortar así las grandes para no llevarnos las pequeñitas. Siempre intentar, pues oye, los tamaños recomendables para dañar lo menos posible las pequeñitas que hay y que puedan seguir creciendo. Y oye, pues para que estén aquí otro día
para tanto para nosotros como para otros recolectores que puedan aprovecharse de ellas. A ver si encontramos alguna más. Sí, señor. No, que hemos pillado corro, ¿eh? Estas. Aquí ahora habrá encontrado unas cuantas más. Y detrás tuyo hay otro gamillete, ¿eh? La verdad es que son una puta gozada estas de cardo, ¿eh? Sí. Encima si recién salidas. Hay otras tuyas, un poco rico. Píllalas, Alves. Hostias, que me pico. Cuidado que pica, eh. Que pica de cojones. Es que estas... Vaya ramilletes, eh. Qué bomba. Qué gozada. Mira. Algún ejemplar. Bien bonito. Que seguimos encontrando. La verdad que no está siendo mal día. A ver, ¿qué tal está? Oh, sí, señor. Uf. Calidad extrema. A ver este, que le he cortado un poquito al coger este otro, pero bueno, estupendo. Están súper sanas y tienen buen tamaño. Hacemos alguna más por aquí. Mira, qué gozada, me encanta esta seta. Es que me encanta recolectarla y me encanta luego en el plato. Qué buenas. Bueno, gente, pues aquí termina el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Hemos estado una horita y poco. Esto es lo que hemos cogido. No hemos cogido una brutalidad, pero lo justo para probarla. Si tampoco es necesario cuando se va a recolectar, vas a salir y coger en cantidad. Si coges, hombre, mucho mejor y te gusta, pero bueno, para probarla sería más suficiente. Así que nada, vamos a ver, hace muchísimo aire. Y nada, hasta el ratillo. Lo que ahora nos vamos, lo que me gusta de comer. Y si os ha gustado el vídeo, dale al like. Que cuando tengo un ratillo, pues voy contestando con la gente y demás. Espero que os haya gustado. Con esto me despido y nos vemos en otra.